Nos preparamos para celebrar la Eucaristía, pero antes pedimos perdón a Dios por todo aquello que no hacemos bien. Pelear el combate de la fe hasta derramar su sangre. Te rogamos que su intercesión nos ayude a soportar por tu amor la adversidad. Contemplad y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma.
Ay. Ahí, también en la gente. Ahí está.